Bueno, hemos esperado unos minutitos para que la gente no entrara y ahora ya empezamos. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de la Cátedra de Estudios Artísticos siglo 2021, cátedra que, como sabéis, surge de la colaboración entre cuatro instituciones públicas valencianas, el IBAM, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es la cuarta conferencia del año en curso acerca del tema general que es, seguramente lo sabéis, pero lo recuerdo, es cuerpo, imaginario social y cultura visual. Esta tarde, esta cuarta conferencia, nos acompaña Franco Berardi, BIFO, al cual personalmente agradezco, bueno, en mi nombre y en nombre de Marina Pastor, la directora conmigo, le agradezco haber hecho un hueco entre sus compromisos, sus actividades para estar esta tarde aquí en Valencia, entre actividades en Bolonia, Milán y un viaje a Lisboa en los próximos días. Así que, bueno, bienvenido. Es un placer para mí, digamos, me voy a permitir unas palabras casi en sentido personal. Es un placer estar aquí y presentarle por lo que Franco, por lo que BIFO representa. Considero que es como un trozo de la historia de Italia, con la H mayúscula y con la H minúscula. La historia de Italia por su papel como cartógrafo de los movimientos sociales y tengo que decir de mi historia personal, de mi vida, justamente de mi vida en Italia por haber vivido ciertos momentos históricos en lo que, en cuanto a la reflexión que llevo a cabo, su presencia en los años 60, en los años 70 y en los años 90, el movimiento de la Pantera y también algo que movía mucho la conciencia y los movimientos, como también lo que representó con todo el debate de la, en Italia en los años 70 y 80 sobre las televisiones, la radio libre, la televisión libre, con la experiencia de Radio Alice que él fomentó y del cual fue digamos, el artífice. En ese sentido, se trata de un trozo de historia y una trayectoria también, necesito mi placer también por un lado por su trayectoria intelectual y por su perfil especial, en el sentido de que se junta en lo que él ha llevado a cabo en las últimas décadas. Tengo que decir que en Italia, pero también a nivel internacional, en varios países, como presencia, testigo y también elaborador, cuanto a la elaboración conceptual de distintas cuestiones que casi se prefiguran, se articulan en sus primeros textos de los años 70 y que adquieren, con sus últimos escritos, una enorme actualidad. En su trayectoria intelectual, académica y como activista, efectivamente, se conjugan dos aspectos importantísimos. Por un lado, la reflexión teórica, la reflexión sobre la configuración histórico-social, cultural, ideológica, de lo que fue Italia, lo que fueron los movimientos de los años 70, y su papel absolutamente central como activista. Bueno, en ese sentido voy a permitirme recordar unos cuantos textos porque quizás se hayan publicado, se puedan conocer quizás sus últimas publicaciones, que son varias los últimos años, pero también para un poco atestiguar, ¿no?, este papel importante que he tenido, repito, como cartógrafo de los movimientos sociales. Voy a recordar distintas fases, ¿no?, su escritura, sus textos, su reflexión de los años 70. Y quiero recordar un texto importante donde se delata casi, ¿no?, esta raíz, esta matriz, como lo decía antes, de su reflexión desde y con el materialismo histórico dialéctico, ciertas categorías que yo pienso tiene una tremenda actualidad hoy en día. Un libro de 1970 que se llama Contra el trabajo. Otro texto del 74, cuyo título es
scrittura e movimento, scrittura e movimento. No quiero dejar de recordar otro libro de la misma década, La ideología francesa contra los nouveaux philosophes. Bueno, para que se vea un poco el espesor, las distintas vertientes de su reflexión. La banca del amor se spezzata, el banco del amor se ha roto, y dell'innocenza, interpretazione del 77, sì, della innocenza, interpretazione del 77, referenza allo movimento sociale in Italia, che è importantissimo, dello anni 70, con l'assassinato, con la Brigada Roja, l'assassinato di Moro, tutte queste decadi, che furono anche i chiamati anni di plomo. Entonces, questa pubblicazione entre los 70 e los 80. Otro texto, un texto que del 88, Presagios, el arte y la imaginación visionaria en los años 80. Entonces, esta incursión es importante en el ámbito más, digamos, específicamente estético y artístico. En los años 90, La pantera y el rizoma, Políticas de la mutación del 91 y mitologías felices, donde hay como esta raíz, ¿no?, bartesiana, que vuelve de otra manera con los textos más recientes, pero con una vertiente más en lo negativo que en lo positivo. Mutaciones y cyberpunk, imaginario y tecnología en los escenarios de fin de milenio y ciberfilosofía, un texto que es del 95. Para ahora, los años 20, en el 2000, es decir, la década anterior a la actual, ahora sí, la fábrica de la infelicidad. Nueva economía y movimiento del comunitariado. Y aquí están los primeros textos traducidos al castellano, porque efectivamente la fábrica de la infelicidad, Nuevas formas del trabajo y movimiento global, con ese título, se publica en castellano en el 2003. Otro texto, Telestreet, que es el movimiento de la televisión es de la calle, Máquina imaginativa no homologada, que es del 2003. Otro texto publicado en castellano, del 2004 en italiano, del 2007 en castellano, El sabio, el mercader y el guerrero, del rechazo del trabajo al surgimiento del cognitariado. Schizomedia, 30 anni di mediativismo, si pubblica in Italia nel 2006, e l'Eclipsis, dialogo precario sulla crisi, alrededor della crisi della civilizzazione capitalista, del 2010. Finalmente, la ultima decada, la sublevazione, traducido como sublevación en 2013 en castellano, The Uprising en inglés, en semiotext, y tiene como subtítulo en inglés Poetry and Finance, poesía y finanza. El título en italiano es El colapso europeo y las perspectivas del movimiento. Almas al trabajo, alienación, extrañamiento y autonomía, en italiano, castellano, en inglés. Después del futuro, del futurismo al cyberpunk, el exaurimiento, digamos, el fin de la modernidad. Otro título que quiero recordar, me vais a perdonar, pero yo pienso que unos cuantos de esos títulos quizás no sean tan conocidos. La abuela de Schäuble, cómo el colonialismo financiero ha destruido el proyecto europeo, 2015. Otro texto traducido al inglés y al castellano, Héroes, asesinato masivo y suicidio, publicado por Acal en 2016. El segundo advento, este texto ha sido solo traducido al castellano, The Second Coming, y publicado por Polity Press en el 2019 en inglés. Abstracción, apocalipsis y comunismo, futurabilidad, La era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad de 2019, 2017 publicado por Verso en inglés y finalmente de próxima publicación, Fenomenología del Fin.
Bueno, tenéis que disculpar por este listado, pero me parecía un poco vamos, escuetamente, con unos datos quizás demasiado aburridos, por un poco dar cuenta un poco de la articulación, complejidad, riqueza de lo que es una trayectoria y de lo que es una presencia muy apreciada en Valencia. Bueno, muchas gracias. Ya le cedo la palabra porque pienso que lo que queremos escucharle. El título de la conferencia, como sabéis, es Origen estético del colapso ético contemporáneo. Gracias. Ho finito. Etica y estética. Entonces, ah, no. Sí. Funciona. Etica y estética. Entonces, en un libro que en italiano tiene el título Etica como amor propio, creo que es, en castellano se llama Etica como amor propio, Fernando Savater escribe que no soy nada seguro que habrá una ética del tiempo que viene, del porvenir. No habrá una ética, dice Savater, y elabora de manera muy, muy interesante desde mi punto de vista, diciendo que desde un punto de vista materialístico tenemos que fundar la ética sobre la dimensión del amor, del amor propio entendido como placer de sí, como gusto de vivir con sí mismo. La ética no tiene que ser interpretada, definida como algo de normativo, de abstracto. Tiene que ser definido en relación a la dimensión de la percepción, a la dimensión estética en el sentido etimológico del termine, como dimensión del percibir, y precisamente del percibir sí mismo. ¿Por qué podemos decir que una ética como gusto de vivir con sí mismo, como placer de ser sí mismo, podría desaparecer, puede ser ya estar en un proceso de disolución? ¿Por qué? Hablamos así, esa es una manera para introducir el tema que preocupa todos nosotros, que somos pocos, que somos cada vez más una minoría. ¿Hasta cuándo? No lo sé, por el momento somos una minoría. Los que se preocupan del crecimiento, del expandirse de un fenómeno de agresividad identitaria, que podemos llamar fascismo, ¿eh? Lo llamamos fascismo porque nos faltan las palabras, pero la tarea del pensador, del filósofo, si hay un pensador, la tarea del pensador es producir palabras, producir conceptos para explicar lo que se está pasando y que se pasa escapando largamente a lo que hemos conocido. En un primer momento parece que el fascismo está volviendo, no hay duda. La última noticia viene de Turingia, de un Länder alemano, donde ayer se ha creado un gobierno de la región con la participación de un partido che non si può chiamare che nazista, che rivendica la persona del suo leader regionale la erenzia del nazismo. In Germania pare che
Eso va a provocar algunos efectos, lo veremos en los próximos días, si la gran coalición sigue existiendo, si los socialdemócratas aceptan de compartir el gobierno con un partido que comparte el gobierno con los nazis. No lo sé. No es de política que intendo hablar. Tendo a hablar de ética y de estética. Y para hacer eso tengo que cuestionar la definición fácil, pero históricamente realística, si queremos, de regreso del fascismo. Hay muchas razones para decir que el fascismo está volviendo, pero no me abastece. Pero a mí me parece que si nos limitamos a identificar lo que se está pasando con una palabra vieja, con un concepto viejo, nos faltará la capacidad de actuar eficazmente sobre lo que se está pasando. Entonces, lo que me interesa más es encontrar, mostrar elementos de diferencia, de novedad. Y la primera novedad concerne el concepto de futuro. El fascismo, antes de nada, en su primera manifestación, la manifestación italiana, los italianos son especialistas en inventar cosas malas, la primera manifestación del fascismo no se puede separar desde el movimiento cultural futurista. No estoy diciendo que el futurismo es para su natura fascismo, naturalmente, ni el contrario, pero me interesa subrayar, insistir sobre el hecho que en el fascismo clásico, en todas sus diferentes manifestaciones, hay, del Novecento, hay una énfasis positiva sobre la dimensión del futuro como expansión. El concepto de expansión es central también para definir el fascismo. El fascismo como fenómeno que se vincula al racismo colonialista, la expansión de la raza superior, la expansión de la raza dominadora. Es un fenómeno que caracteriza toda la modernidad y que llega a un momento de su perfección cuando en el siglo XX el colonialismo encuentra su límite, que es un límite geográfico antes de nada. Es este límite de la expansión, es un problema muy profundo durante la historia del siglo XX, hasta cuando en el año 1971 un gruppo che si chiama Club di Roma produce un documento titolato Los Limites del Crecimiento, Limits to the Growth, un documento che annuncia per la prima vez, me parece, per la prima vez che si vivimos en un planeta limitado que tiene límites. No podemos pensar a un crecimiento económico sin límites, porque los recursos físicos necesarios para la expansión son limitados. Entonces se acabarán. Eso lo han dicho científicos del Club de Roma hace 50 años. Bueno, lo hemos ignorado naturalmente porque la palabra divina de la historia moderna y tardomoderna es la palabra crecimiento. Es la palabra expansión, es la palabra futuro. En los años 70 empieza a manifestarse en algunos círculos muy extremos del espíritu tardomoderno una idea paradójica relativa al futuro. Un grupo de
Músicos de Londres annuncia che il futuro non è, il futuro si acabò, il futuro si acabò, no future. E nel mismo anno, esattamente nel mismo anno 1977, una signora che si chiama Margaret lleva il poder all'interno del suo partito e si prepara a ganare le elezioni in Inghilterra. E l'elemento culturale centrale del neoliberismo thatcheriano è una enfasi cada vez más agresiva sobre el crecimiento como condición del provecho, como condición de una expansión que es económica y que es al mismo tiempo política, territorial, etcétera, etcétera. Entonces hay en la fase final de la modernidad hay un choque, una contradicción entre la pulsión fundamental de la historia moderna y del capitalismo. No hay capitalismo sin acumulación de plusvalía, no hay capitalismo sin expansión de la masa económica, del valor económico. Pero al mismo tiempo se va manifestando una conciencia a livello scientifico, a livello estetico, a livello comportamentale, una conciencia del hecho che la expansión no puede continuar indefinitamente. Acá, en mi sentido, encontramos la raíz de un impazzimento, de un enloquecer, de una serse loca della dinamica culturale della tarda modernità. De un lato la enfasi, la isterica reaffermazione del principio di espansione, dell'altro lato un agotamiento de los recursos y eso es nuevo. Un agotamiento de las energías nerviosas de la humanidad, de la sociedad. Esto del agotamiento de las energías nerviosas es un acontecimiento que tiene un significado muy particular, porque el proceso que caracteriza la economía tardocapitalista, postindustrial, decimos la economía cognitiva y digital, es una transferencia, un pasaje del proceso de explotación desde el nivel muscular, material, físico, la explotación del trabajo obrero, industrial, clásico, a un fenómeno de explotación de las energías nerviosas, cognitivas, intelectuales. Entonces, esta explotación produce en un tiempo muy rápido un efecto de agotamiento psíquico que va junto con l'agotamiento físico de los recursos físicos del planeta. Los dos procesos caracterizan de manera decisiva el tiempo, el nuevo siglo. El nuevo siglo es al mismo tiempo el siglo de una crisis de la dinámica colonial que sigue existiendo, que sigue imponiéndose, que pero no puede manifestarse de la manera expansiva del pasado. Entonces la colonización tiene que ser esencialmente colonización del interior, del tiempo, de la mente, del cerebro. Y este tipo de explotación de la dimensión mental va produciendo un efecto que se manifiesta a través de una verdadera epidemia de tipo psicopático,
che è un'epidemia di depressione, che è un'epidemia di panico, che è una manifestazione nuova per lo psicoanalista, sì, per lo psichiatra, che si chiama panico. La crisi di panico è nuova, non esisteva nel DMS, non esisteva nel lexico psichiatrico la parola panico. Il panico è algo che viene da un dios greco che significava la infinità della naturaleza, frente alla quale nos entendimos come un effetto di sublimità. A un certo punto il panico si vuolve in algo di patologico, che significa un eccesso della stimolazione nerviosa in relazione della capacità del cerebro di elaborare questa stimolazione. Noi ci incontriamo acá con un fenomeno che in mi sentito è il fenomeno fondamentale della epoca tardo-moderna del nuovo ciclo. È un effetto di accelerazione e di intensificazione, accelerazione della infosfera e intensificazione della stimolazione nerviosa che la accelerazione produce. Però questa accelerazione e intensificazione non logra producir un effetto di conoscimento e di elaborazione emozionale e razionale della informazione, perché il limite ha sido largamente sorpassato. Entonces, la reazione dell'organismo social se vuelve cada vez más patológica, decimos irracional para nos entendernos, de manera el pánico es este tipo de reacción. Y el pánico, cuando la estimulación sigue creciendo, el pánico puede desarrollarse en una reacción de tipo depresivo, de renuncia, de abandono del deseo y de la inversión de deseo en la realidad. Eso es un poco, me parece, el background, el retroscena de el proceso que se está verificando. Un autor que no se ocupaba de política, pero se ocupaba de comunicación, Marshall McLuhan, escribe en su libro más importante, en 1964, en Understanding Media, escribe que cuando el universo técnico-comunicacional pasa de la dimensión secuencial dell'alfabetico, della tecnologia alfabetica, ha la dimensione simultanea della comunicazione elettronica, la mente umana sale della sfera critica per ingressare nella sfera di una nuova mitologia. Así dice McLuhan, nuova mitologia. Questo punto della obsolescenza della mente critica è un punto e mi sentito fondamentale per intendere lo che si sta passando. Si habla molto di fake news e di falsità diffundita per i media. Io credo che la enfasi sopra la fake news sia una maniera per non intendere lo che sta passando. Claro che hai una moltiplicazione di notizie false, è evidente, però questa moltiplicazione è proporzionale alla moltiplicazione della massa di informazioni che circolano nella infosfera. Come le informazioni si hanno moltiplicate 1000 volte, similmente si è moltiplicato 1000 volte la diffusione di notizie false. Il problema non è tanto la diffusione di notizie false, il problema è la incapacità della mente collettiva di elaborare la informazione. Hay un tipo che si chiama
Paul Horner, que ha trabajado para Donald Trump. Y después de la victoria de Trump, en una entrevista dice, oh sí, yo he inventado, por ejemplo, soy yo que he puesto la comunicación en Facebook que Papa Francesco, si fuera americano, ha declarado que habría votado americano. El problema no es que yo lo he dicho, el problema verdadero es que un millón de personas lo ha creído. Eso es el problema, dice el cínico Paul Horner. Cínico, seguramente, pero así es la cosa, que la mente colectiva se ha vuelta incapaz de discriminar entre verdad y falsedad de los enunciados, entre bondad y maldad de los enunciados éticos y de los acontecimientos éticos. Eso, en mi sentido, es el problema. Es un problema sistémico que concerne sobre todo la dimensión crítica della mente. La parola critica significa, desde su etimo, la capacità di discriminazione. Però la capacità di discriminazione, la critica, non è una facoltà naturale della mente umana, è qualcosa che si desarrolla, si produce quando abbiamo la possibilità di leggere il testo scritto. Hai una relazione molto estrecha entre comunicazione scritta e nacimiento de la capacidad política de la crítica y formación de la burguesía moderna, etcétera, etcétera. Cuando la infosfera pasa a la dimensión de la aceleración infinita de la electrónica, a este punto la mente pierde sistémicamente la capacità di una dimensione, di una distinzione, di una discriminazione entre falso e verdadero. Il filosofo alemano di origine coreana, che si chiama Byung-Chul Han, habla de shitstorm, tempesta de mierda. La tempesta de mierda è una metafora perfetta per definire lo che se passa. Una situazione in la quale non importa se la merda è verdadera o falsa, il problema è che para la capacità di interpretazione della mente umana si è vuelto in merda, in algo che non si può, che non si può criticamente discriminare. E eso è un fenomeno che mi sentido central si queremos entender lo que se está pasando a la mente planetaria. ¿Cómo podemos interpretar el hecho que los trabajadores de todo el mundo o de muchísimos países del mundo están eligiendo, están dando poder a personas que representan al mismo tiempo un discurso de tipo aggressivamente identitario e una pratica che è aggressivamente finanzista, capitalista, expropriadora? Come si explica che los trabajadores votan para Matteo Salvini o para Donald Trump o para Narendra Modi? ¿Cómo podemos explicar eso? Entonces, yo hago un esfuerzo histórico también para recapitular, para contarme la historia. Y el momento decisivo en mi historia es el verano de 2015, cuando el pueblo griego vota 62% para un rechazo del memorándum financiero impuesto alla Unione Europea por la troika financiera, por el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. En este momento el pueblo griego exprime su voluntad política
y el día después el primer ministro griego es la misma persona que ha solicitado, pedido un referéndum, que se ha expresado para el no al memorándum, probablemente esperando de perderlo, es obligado a renunciar a toda su planteamiento, a su posición, y va a Bruselas para aceptar la humillación que la mayoría del pueblo griego ha rechazado. Humillación, esa es la palabra, que no es una palabra del materialismo histórico, en mi sentido. No, Marx no habla de humillación, no porque se ha olvidado una cosa, pero porque hemos entrado en una dimensión, hoy hemos entrado en una dimensión en la cual la relación de explotación, la lucha de clase, sigue siendo el núcleo del proceso, pero no abastece para explicar lo que se pasa en la subjetividad de la sociedad contemporánea. Si queremos explicar la subjetividad, tenemos que interpretar lo que se pasa a un nivel diferente del nivel meramente económico. Tenemos que analizar, por ejemplo, la dinámica de empobrecimiento, humillación, impotencia, deseo de venganza, empobrecimiento. Claro, hay un empobrecimiento material desde el 2008, desde la crisis financiera. La sociedad en su conjunto ha sido obligada a pagar para el recupero del sistema financiero. Ha habido evidentemente una aceleración de los procesos de privatización, entonces de empobrecimiento de la sociedad. Todo eso es muy claro. Pero, ¿cómo explicamos el pasaje sucesivo? ¿Cómo explicamos que la mayoría de los trabajadores vota para los financieros mismos? Eso es el punto. Y el punto, en mi sentido, lo explicamos si focalizamos la atención sobre la cadena, la sucesión, humillación, deseo de venganza, impotencia. Mejor, impotencia, humillación, deseo de venganza. Impotencia, una otra palabra que no pertenece al discurso clásico del materialismo histórico. ¿Qué es l'impotencia? L'impotencia es la percepción que la máquina es infinitamente más fuerte de la voluntad humana. La voluntad, la capacidad de actuar sobre el maquinismo social, esa es, entra en cuestión. L'impotencia es el sentimiento que la voluntad no puede nada. Y la voluntad es la facultad esencial de la historia política. La política es la potencia de la voluntad. Si no hay potencia de la voluntad, no hay política. La política es uno, capacità di discriminazione entre verdadero e falso, entre bueno e malo. Uno. Dos, la efficacia della volontà collettiva di una società. Il primo punto ha sido cancellato per la accelerazione elettronica, il secondo punto ha sido cancellato per la iperpotenza della tecnica, che si rappresenta molto bene nel sistema finanziario, che è il conjunto della tecnica economica con la tecnica digitale. Eso explica perché, e mi sentido, non pretendo explicar tutto, però algo sì, è la impotenza che nos explica algo. Y la impotencia política y social se encuentra con un otro tipo de impotencia, que es la impotencia esencialmente masculina producida por el envejecimiento de la raza dominadora.
hai una dimensione demografica della crisi contemporanea che intentamos de olvidar, de no ver, però che è sayá, che è muy evidente. Il mondo sta dividido in dos. In dos, chiaramente, l'Africa tendrà un miliardo e medio, un bilione e medio, come si dice, di abitanti. La India, la popolazione indus tende a espandersi, la popolazione islamica si espande costantemente. Al mismo tempo, però, sappiamo che nell'anno 2040 la popolazione blanca sarà un terzo della popolazione blanca tendrà más que 65 años, un terzo, uno cada tres. Eso es un fenómeno totalmente nuevo en la historia humana que tenemos que explicar a través de un discurso de tipo cultural, pero el efecto fenoménico de eso, el efecto de este fenómeno es muy fuerte. Es un efecto que produce una reacción que podemos llamar etnonacionalista, que podemos llamar suprematista, que esencialmente es una reacción de sobrevivencia de la raza dominadora. Una sopravvivenza suicidaria può essere nel largo plazo, però anche una reazione che sta llevando larga parte del mondo hacia una especie di aggressività creciente e essenzialmente suicidaria. L'agotamiento è la parola che abbiamo che esaminare. È una parola che il pensamento moderno, la psiche moderna, non è il pensamento acá in questione, è la psiche. La psiche moderna non può escuchar la parola agotamiento. Agotamiento è un tabù assoluto, perché agotamiento significa fin del capitalismo. Si permanecemos al interior del cuadro paradigmático, cultural y psíquico del capitalismo moderno, no podemos entenderlo y no podemos relacionarnos al fenómeno evidente del acotamiento, de los recursos físicos del planeta, de los recursos nerviosos del trabajo cognitivo y de la energía futurista de la humanidad. Esta energía se acabó y tenemos que elaborar estrategias culturales para relacionarnos a eso. La palabra que ha emergido en el año 2019 en el mundo me parece que sea la palabra extinción. Nunca en mi sentido esta palabra había sido pronunciada en el terreno del discurso público. En este año, los movimientos más importantes y masivos que se han manifestado, es decir, Extinction Rebellion, es decir, Fridays for Future, son movimientos que explícitamente o implícitamente hablan de la extinción como como el horizonte más probable de del siglo XXI. Yo creo que la palabra extinción también tendría que ser analizada. ¿De qué extinción estamos hablando? ¿De la extinción de la raza humana, del género humano? Ma può essere, pertenece all'ordine del possibile, aunque del probabile, però non credo che hablamos de eso. Non è una extinzione biologica, non è solo una extinzione biologica. Hablamos entonces de la extinzione della civilizzazione, della civilizzazione. Sì e no, perché la civilización se está
concretizzando, reificando, manifestando, automatizzando. È la macchina, è il prodotto mass estremo della civilizzazione, è la intelligenza artificiale generalizzata, è l'automa tecnolinguistico che toma il lugar mismo del potere. Entonces no es la humanidad, no es la civilizzazione che promette di distinguirsi, è la civilizzazione umana, è il carattere umano della civilizzazione che si presenta in un processo di estinzione. Civilizzazioni bios siguen, può essere, esistendo, è il conjunto di una civilizzazione che sta al servizio dei humanos. E sono los humanos civilizados che stanno desapareciendo del planeta Tierra. Entonces, yo creo que si el problema que estamos enfrentando es un problema de extinción de la civilización como civilización humana, naturalmente yo sé muy bien que deberíamos definir la palabra humano. Donna Haraway ha escrito libros sobre los límites de la identificación masculina de la palabra humana, eso lo sé muy bien, pero en este momento lo que me interesa decir es que ese es el horizonte presente para elaborar este peligro. Esta posibilidad, esta probabilidad de una extinción, creo que tenemos que enfrentar el problema del agotamiento. Tenemos que ser capaces de elaborar de manera terapéutica. El proceso de agotamiento. Acá hay un núcleo fundamental del psiquismo global. Cómo elaborar el envejecimiento, la senectus mundi, el devenir viejo del mundo. Y devenir viejo significa también enfrentarse a la muerte. Il grande denaio del remosso, come si dice, olvidado, il grande olvidado della cultura, removido, se può dire, reprimido, olvidado della cultura moderna, il devenir nada, come processo che la humanidad civilizzata non ha sido capace hasta ora de elaborar. Ahora, hic rodus, hic salta. O sabemos elaborar esta senectus mundi sin pretender de imponer a la evolución el prejuicio de la expansión futurista, o el nazismo que viene es solo el anuncio de un proceso suicidario a scala planetaria. E 4 minuti mi faltano. E lo che parece manifestarsi oggi è al mismo tempo un despertar della mente in effetto di panico, e entonces una reazione de tipo suicidario, y del otro lado un despertarse del cuerpo social, la ola de revueltas que se han desencadenado desde Santiago de Chile a Hong Kong, a Barcelona, a París, a Bogotá, a Quito, a Beirut, a Bagdad, en el otoño 2019, se han manifestado como un proceso convulsivo, como una convulsión de un cuerpo que no logra identificar, puedo decir, una estrategia, es demasiado.
d'accordo, una cultura, una estetica, si può dire, è una estetica che nos falta, è una autopercepzione del corpo che sta envejeciendo. No hay una etica dell'agotamiento si non siamo capaci di elaborare una estetica di una postmodernità sin pregiudizio espansivo, sin pregiudizio futurista. Muchas gracias. Bien, pasamos ahora a la fase de comentarios y preguntas. Vale. Ahí. Hola, buenas. Mira, la pregunta era relativa cuando has comentado el caso de Cambridge Analytica con el Trump, Francisco, el Papa Francisco y demás. Has hecho una afirmación en un momento dado que era que la mente social se ha vuelto incapaz de discriminar entre la verdad y la mentira. Eso es que hemos sido... Discriminar entre la verdad y la mentira. Eso es que hemos sido capaces, o la mente social ha sido capaz en algún momento... de discriminar entre la verdad y la mentira y hemos perdido esa capacidad. ¿Qué se hace? Sí. Es que c'è stato un momento in cui eravamo capaci di discriminare. Esattamente. Questa è la domanda. Sì, no, corrisponde adesso. Sí. Mi risposta è sì. Ha avuto un momento nel quale abbiamo sido capaci di discriminare. La modernità è piena di revueltas conscientes y estratégicamente finalizadas. Hemos perdido, pero no importa, importa mucho. Pero no podemos negar que la mayoría de los obreros italianos en el año 1969 eran capaces de distinguir entre mentira y verdad. La mentira è l'interesse sociale generale, la verità è la esploitazione capitalista e la possibilità di una liberazione sociale della tecnologia. Eso ha pertenecido e sigue perteneciendo episodicamente alla coscienza sociale. Conciencia, una palabra que es difícil que definir, pero como tiene algo que ver con esta pregunta, y también me digo, ¿qué es la conciencia al final? Y mi respuesta provisoria y parcial es que la conciencia se diferencia esencialmente desde la inteligencia. La inteligencia es nuestra capacidad de actuar elecciones entre alternativas decidibles. La conciencia es la capacidad de actuar elecciones entre alternativas indecidibles. Una alternativa indecidible es, al final, una alternativa de tipo estético. Podemos decidir conscientemente si percibimos, ma cómo percibimos. Los obreros italianos en 69 percibían estéticamente a través de la solidaridad, de la percepción del cuerpo del otro como algo que es la continuación de mi cuerpo. La crítica no es un fenómeno mental, es un fenómeno mental, pero antes de nada emocional, corpóreo, si puede decir. No, la pregunta podría ser, José, hay un, me doy cuenta del hecho que, esta pregunta significa, ¿qué significa verdad? Lo sé, de acuerdo. Pero.
Para mí es preocupante escuchar que se ha perdido la capacidad de análisis y de crítica. Y yo veo a los niños, a los adolescentes, que en la época en que yo era cría y era adolescente, hablábamos, conversábamos, ahora todo el mundo anda con un iPad o un teléfono móvil, y se bombardean de información que no pueden procesar. ¿Qué va a pasar con esta gente que es el futuro de nuestros países y el futuro de todas las naciones del mundo? ¿Qué va a pasar? En este momento lo que vemos, que podemos averiguar, es que fenómenos como la psicopatía juvenil se difunde, que el suicidio ha crecido del 40% entre el año 77, son los datos de la World Health Organization, de la fine de los años 70 alla segunda década del nuevo siglo, el suicidio se ha expandido del 40%. ¿Qué pasó en estos 40 años? Antes de nada, la competencia neoliberal, la agresividad económica neoliberal, la precariedad creciente. Y del otro lado, la decorporealización de la relación con la información, la pantalla omnipresente que impide una relación directa entre cuerpos y entre ojos para decidir de la verdad. La pregunta para mí es cómo sobrevivir a esta masa de propaganda que nos largan todos los días, que nos vienen largando desde el año 325, Concilio de Nicea, hasta ahora. Es una propaganda que se va colocando encima una de otra. ¿Cómo poder sobrevivir a esto? ¿Cómo sobrevivir? Sí, no, capisco. ¿Cómo se puede sobrevivir a esto? Si te cogen desde niño, no, y te estrujan el cerebro y te meten cosas en la cabeza y eres la consecuencia de todo eso, más, o sea, no quiero ir tan lejos. La consecuencia, pero ahora mismo la propaganda. Yo he vivido el 68 en París, el mayo del 68, y yo recuerdo la inocencia. Recuerdo la inocencia y la fuerza. La inocencia. Ah, sí. Sí. Y la fuerza. Pero ahora no reconozco nada. No reconozco nada, no sé lo que pasa, no tengo ni idea, y tengo 75 años, pero ya no tengo ni idea, no estoy desconectado. Y lo único que me queda, pues eso, que está diciendo, el suicidio. Es lo que me queda. La última palabra. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Que lo único que queda, o lo que me queda a mí de 75 años y después de haber vivido bastante y bastantes cosas, es el suicidio para sobrevivir. Ah, sí, sí. No. Para sobrevivir. Una respuesta provocatoria podría ser sobrevivir porque. Es una broma. No, lo que me interesa más en lo que has dicho es la palabra inocencia, que es una palabra un po' inocente, naturalmente, un poco como que tiene un sentido enormemente fuerte. ¿Qué es la inocencia? William Blake, che ha scritto poemas della inocenza e dell'esperienza, William Blake habla della sabiduría come capacità di reacuerdar todo, non olvidar nada. Ver muchas cosas, non olvidar nada, però ser capaces di ver las cosas come si fuera la prima vez. Es una manera muy fuerte de definir la inocencia. La inocencia no es ignorancia, es la condición de renovar la capacidad de autenticidad en la relación con el real, como si fuera la primera vez. Pero tengo que decir
que la y eso hace parte del proceso de envejecimiento que es un fenómeno que me concierne, que te concierne, si puedo decir, pero que concierne también una mayoría creciente de una parte de la humanidad. El proceso de envejecimiento es un proceso de progresiva marginalización de la inocencia, es saber. Y Georges Bataille, que no amo mucho, pero que ha dicho cosas interesantes, dice que es el no saber que tiene que juzgar el saber. Y Suzuki, el maestro Zen, dice que en la mente del principiante muchas posibilidades, en la mente del sabio pocas, del experto pocas. Esa es la dinámica que estamos perdiendo. Por razones evolutivas, porque la mente colectiva se hace cada vez menos inocente y no más sabiduriosa, ma non so se si dice, ma no más sabia, però más experta. Es nuestra experiencia que nos pone en una condición de falta de inocencia. No, es muy interesante el tema de la inocencia. Yo he escrito un pequeño libretto que se llamaba Dell'innocenza, interpretazione del 77. La interpretación, mi interpretación del movimiento, decimos el final del 68 europeo, en Londres como en Roma, como en Bologna, yo lo he interpretado como una manifestación de inocencia en este sentido. Pero tenemos que reconocer que la inocencia es uno, como una scommessa, como algo que tenemos... Una apuesta, como algo que tenemos continuamente que renovelar. Yo quería preguntarle si no se podría concebir peligroso una actitud catastrofista o derrotista con respecto a estas nuevas tecnologías, ¿no? Esta impotencia de la que estabas hablando antes del ser humano ante la máquina, en donde vemos que no nos queda, que estamos bombardeados, que estamos en esta shitstorm, que no hay manera de actuar contra ella y que en estos aparatos que todos tenemos lo único que hay es un espía omnipotente y una fuente de mierda hacia nuestra cabeza. Yo quería preguntar eso, si no hay cierto derrotismo hacia la cultura neoliberal, hacia la cultura capitalista, que se ha apropiado del uso de estas tecnologías, que nos ha impuesto unos patrones en su uso, en su consumo, y si no hay, ciertamente, casi como en cualquier tipo de tecnología, ya podría ser la imprenta, podría ser la radio, podría ser lo que fuese, un carácter revolucionario en este aparato que tenemos todos aquí, que es una pequeña biblioteca de Alejandría y que permite a alguien como yo, un hijo de una limpiadora y un gitano pobre de Cádiz, haberse metido en la universidad, examinar los temas que le da la gana, seguir a biotecnólogos, a doctorados, a miles de figuras por Twitter y aprender de lo que uno quiere, de lo que yo quiero. No, no nos permite la capacidad... No, benissimo. La tecnologia. Con capacidad crítica. Como usted ha dicho, una capacidad crítica, no un miedo al aparato tecnológico, sino una falta de capacidad crítica para discernir entre lo que vale y lo que no vale, para poner a los aparatos a nuestro servicio y no a nosotros al servicio de los aparatos. Eso es posible. Y no una actitud derrotista con respecto a ello, lo único que no es asumir nuestra derrota ante el capitalismo, pero no estamos vencidos todavía. No estamos vencidos,
pregunta enormemente compleja, però intento di rispondere a tre livelli, rapidamente, perché sennò è una pregunta che apre una lunga elaborazione. Sintetizzo. Uno, non soy un tecnofobo. Mi referenza teorica más importante, numero uno, è il fragmento sobre las máquinas de Karl Marx, e nel quale, come sabes muy bien, Marx dice: gracias a la concretizzazione del conoscimiento umano, del general intellect, se hace possibile una liberazione del capitalismo gracias a l'aumentazione della productività. La productività, bla 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 bla. Conocimos il fragmento sobre las máquinas. Entonces, il problema non è la tecnologia, il problema è la soggettività. Però, a pesar de esta distinción, tengo que decirte que tienes razón. Soy catastrofista. Si esta palabra significa qualcosa, significa algo. No soy catastrofista porque pienso que la tecnología es mala y peligrosa, pero porque pienso que las condiciones sociales en las cuales la tecnología ha sido implementada han producido un effetto di desolidarizzazione, di aislamiento, di precarizzazione e al final di patologizzazione della soggettività umana. A questo punto, quando tu hai utilizzato la parola catastrofista, mi sono sentito come, oh, mi ha descubierto. Todos lo saben già. Il problema è che nell'ultimo tempo, en los últimos años, ¿verdad? Me digo cada vez más, es una buena acción la que yo estoy haciendo de ir a hablar con jóvenes, sobre todo. Los viejos no me preocupan, con los jóvenes diciendo hay una patología de la subjetividad que nos impide, que nos impedirá, y el fascismo, y eso, y esto. Es una cuestión que me pongo de manera muy radical y muy sincera. Y un día decido, no, basta, abastece. No. El otro me digo, ¿qué me digo? Me digo, si la catástrofe se está verificando, como yo creo, tenemos que esconderlo, no decirlo, o tenemos que enfrentar esta realidad. Yo creo que tenemos que enfrentarla, pero tenemos también que enfrentarla de manera irónica. Es la ironía la llave que necesitamos. ¿Qué es la ironía? La ironía es la capacidad de elaborar una distancia emocional frente a lo que nos concerne directamente. La autoironía es la verdad de la ironía. Cuando tienes la capacidad de asistir a tu propia decadencia, a tu propio agotamiento, a tu propia muerte, de manera irónica, eso es el verdadero objeto de una sabiduría. Eso es mi método de comunicación política, de decir lo que me parece deber de manera muy clara, extrema, hasta tal vez, pero al mismo tiempo de proponer una distancia irónica, no crítica, irónica, frente a esta comprensión catastrófica. Gracias. Si soy europeo occidental, me enfrento al envejecimiento y al agotamiento de mi sociedad. Si soy indio o africano, me enfrento a lo contrario. No hay nada que venga
de esa perspectiva opuesta a la nuestra. No hay nada que venga. Sí, es la demanda. Sí. Aparte inmigrantes, quiero decir. Oh, no, claro. He dicho rápidamente, he dicho algo antes sobre eso, que asistimos a dos fenómenos contemporáneos. Envejecimiento de una mitad de la humanidad y una explosión demográfica verdadera. Donna Haraway, en su último libro enigmático, casi incomprensible, que se llama Staying with the Crowbull, la introducción, la introducción es comprensible y casi genial, en mi sentido, dice muchas cosas, pero sobre todo dice si la tendencia demográfica que nos dicen los demógrafos se afirmará, lo siento mucho, pero la extinción de la raza humana es garantida. No hay duda que 11 miliardos de personas en un planeta que se está haciendo más estrecho debido al global warming, debido a todo lo que sabemos, es un recipe, es una receta segura para una pesadilla inimaginable y la extinción. Don Haraway añade también que no tenemos que dramatizar el género humano, es el género humano que, como todas las cosas del universo, tiene una evolución, una muerte, una transformación en otro, los critters tomarán, pero eso me supera esta visión de Donna Haraway. Yo me quedo aquí. Pero el problema es que estamos asistiendo a un proceso demográfico de este tipo. Marx tenía razón contra Malthus cuando decía que el crecimiento demográfico en sí no es un peligro porque la productividad puede solucionare questo problema, però Marx non conosceva né il calentamento globale, né soprattutto non conosceva l'agotamento dei limiti fisici e nervosi. Entonces, che produce questo doble processo demografico in corso? De un lado produce un peligro creciente de extinción. Del otro lado produce un efecto que la derecha nacionalista definisse de manera paranoica como la grande sustitución. Los africanos van a invadirnos y a reemplazarnos nuestra raza. Cuidado, la izquierda reacciona a este discurso de manera muy superficial. Cuando decimos, no es tan peligroso, no son muchos, son 140, pueden desembarcar. Naturalmente, yo soy entre los que dicen, no son muchos, pueden desembarcar. Pero yo sé que es una mentira, porque el problema que se pone en la relación con la migración. Es 5 siglos de colonización blanca europea del planeta. O somos capaces de enfrentar este fenómeno de un lado y el fenómeno de la explosión demográfica del otro, o somos capaces de enfrentar esa, o la pesadilla está garantida. Prego. Claro que sí, claro que sí. Digo, nosotros y ellos también tienen que... Don Haraway. Y tienen que decirnos algo. No, lo sé. ¿Pero qué no son nosotros y ellos? La parte que se está expandiendo. Don Haraway a este propósito dice, el movimiento feminista ha sido hasta... Lo dice como feminista, no soy yo que,
que digo eso. Dice, el movimiento feminista ha sido tembloroso de enfrentar el problema de la procreación. Y esto está justificado porque las feministas de todo el mundo han rechazado el peligro de ser identificados con los poderes, como la China y muchos otros, la India, etcétera, que han oprimido la libertad femenina. Pero, cuidado, dice Donna Haraway, esta posición se está rechazo de hablar de la moralidad política de la procreación se está transformando en algo de simile al negacionismo de la derecha frente al fenómeno climático. Es decir, si no somos capaces de enfrentar críticamente el peligro implícito, el peligro mortal implícito en el crecimiento demográfico, el mismo movimiento feminista tiene una responsabilidad a este nivel. Naturalmente, Donna Haraway representa una parte muy, muy minoritaria del pensamiento feminista, pero es una conciencia nueva que empieza ahí. Y el hecho que las mujeres chinas, que eran obligadas a no hacer más que un hijo, y hoy que hay la libertad de procrear mucho, siguen procreando una vez, me hace pensar que hay una conciencia feminista profunda que está enfrentándose al problema de la procreación de manera crítica, de manera auténtica. Quizás si queréis plantear las preguntas una detrás de la otra para que conteste a las dos. Sí, se te define como filósofo y eso significa reflexión. Como estamos en un templo, valga la expresión, artístico, ¿qué futuro en tu reflexión y en este aspecto concreto de lo artístico ves más hacia adelante? ¿Qué futuro le ves a lo artístico en esta dinámica donde el colapso ético está garantizado? Pero si ves alguna proyección, ¿qué futuro artístico, qué estéticas pueden sucumbir o qué estéticas pueden triunfar? Ya digo que te lo digo como filósofo porque reflexionas y supongo que estando en una cátedra de estudios artísticos, pues algo más concreto sobre lo artístico. No sé si me he explicado o no. Gracias. Sí. Esperamos la otra pregunta. Vale, ok. Bueno, es una especie de comentario y pregunta. Se ha dicho que una de las características del poder contemporáneo sería este aspecto postestatal, o sea, la idea de que el Estado se habría reducido, minimizado, achicado a un punto solo de mero administrador mínimo, tal vez básico, de un poder mayor, que sería el poder neoliberal corporativo de estas mega empresas deslocalizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hace poco tiempo ocurrió un fenómeno que, bueno, para mí fue relativamente sorpresivo, que parecía apuntar en una dirección contraria posterior a las elecciones en Estados Unidos, al triunfo de Donald Trump y el caso de Cambridge Analytica que se hizo conocido, que fue la comparecencia de Mark Zuckerberg ante el Congreso norteamericano, en una especie, además una escena, horas de comparecencia, preguntas de los senadores, en fin, la escena era una especie de, claro, Mark Zuckerberg como representante de Internet o de las tecnologías compareciendo ante el Estado, de alguna manera. No sé cómo evalúas, la pregunta sería esa, ¿cómo evalúas un poco esto? Como una suerte de reflujo del Estado, una reacción del poder estatal frente al peligro demostrado ya de las tecnologías o meramente una puesta en escena. Eso. C'è stato un avvenimento che è la presenza di Zuckerberg nel Senato americano,
questa presenza. Ah, sì, ok. Dos preguntas difíciles que sintetizar, lo intentaría, ma no puedo, sobre todo porque me interesa mucho la primera y también la segunda. Empiezo por la primera porque el problema del arte ha sido un poco olvidado en toda mi discusión, lo siento mucho, pero intento de contestar con dos respuestas distintas, pero no tan distintas, distintas, pero las necesitamos ambas, la una y la otra. De un lado, yo creo que al arte, y si puedo decir a la poesía, lo que podemos pedir, sobre todo, es una reactivación del cuerpo sensible paralizado por la alienación tecnofinanciera. Este libro que Julia ha habido la cortesía de citar, The Uprising, La Insurrección, Poesía y Financia, es un intento de definir el movimiento Occupy, el movimiento de la acampada, como un movimiento esencialmente poético, donde la poesía es una producción semiótica finalizada a la reactivación del cuerpo. Respuesta número uno. Respuesta número dos, como soy catastrofista, hay una otra función del arte que no es consolatoria, pero que pertenece, puede ser, al campo freudiano de la sublimación, a lo que Freud definió como sublimación. Normalmente los filósofos son sospechosos hacia la sublimación, es una manera sutil de no cuestionar la corporeidad, el erotismo, etc. Cuidado, frente a la derrota, frente a la impotencia y frente a la muerte. El arte desarrolla un papel que es un papel irónico. Entonces, yo veo la acción artística, uno, como algo de pasional y de reactivador, pero al mismo tiempo la veo como algo de antipasional, de irónico, de distanciador. Ambas las funciones, si puedo decir funciones, son indispensables para enfrentar estéticamente la evolución que estamos viviendo. Gracias para poner la cuestión que es crucial. Cuanto a la relación entre Zuckerberg y el Congreso americano, yo creo que alguien debería escribir algo sobre la performance extraordinaria de Zuckerberg, que ha mostrado, yo he seguido la cosa sobre algunos periódicos, sobre todo americanos, cómo han descrito la comparecencia de Zuckerberg en todos los lugares donde lo llamaban, iba y decía siempre la stessa cosa. Oh, d'accordo, d'accordo, bravi. El problema es que Zuckerberg sabe una cosa que los parlamentarios de todo el mundo ignoran completamente. Uno es una cosa técnica. Zuckerberg sabe de qué estamos hablando, los parlamentarios no lo saben, concretamente, tecnicamente no lo saben. Segundo, y más importante, más fundamental, lo que estábamos diciendo yo y ti antes sobre la cuestión de la soberanía, que cuando hablamos de la actuación política, de la regulación política sobre el digital, hablamos de algo que es
puro spirito, ma che non esiste. La politica non lo può. Noi stoi dicendo nada contro los che combatten per imponer la taxazione di Google, sicuro, è importante. Non dico nada contro la critica molto importante che Susanna Zuboff ha del capitalismo di sorveglianza o che Eugeni Morozov, tutte cose molto importanti, questa critica politica della corporazione. Però, más allá della critica, non hay nada. Porque la política no tiene las herramientas para regulamentar el sistema que es, para definición, escapado al territorio mismo de la política. La pregunta que yo me pongo a este nivel es, ¿crees que Google pertenece al territorio de los Estados Unidos? Te equivocas, los Estados Unidos pertenecen al territorio de Google. Eso significa che la forza di volontà di legiferazione è una forza totalmente impotente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Te lo digo que tenemos que hacer. En junio del año pasado, Google decidió de firmar un acuerdo con el Pentágono para la producción de drones de combatimiento con inteligencia artificial. Una ingegnera di Google, una trabajadora cognitiva di Google, firmò una lettera a tutti i suoi colleghi, 80.000, per dire «Sì, Google sta al servizio del Pentagono, io me voy». 4.000 altri ingegneri firmarono la stessa lettera. Google fu obbligata a regressare, a rinunciare a questo contratto. Yo lo sé que no significa mucho porque si no lo ha hecho Google lo hará alguien otro, bla, 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 bla. De acuerdo. Pero en esta acción colectiva de trabajadores cognitivos encontramos una posibilidad verdadera. No son los estados, no es la voluntad política. Es la autonomía y la organización de los trabajadores cognitivos que puede golpear, modificar, controlar el poder de las corporaciones digitales. Wikileaks haría lo mismo, ¿no? Sí, sí. Wikileaks es una prueba de eso, de hecho. Es un trabajador jornalista, periodista y un trabajador informático, una trabajadora informática, que se juntan solidariamente y producen un efecto colosal en el sistema mundial. Son trabajadores, no son entidades políticas. Bueno, si hay ahora prenotación, vamos un par de preguntas y luego creo que tendremos que... Bueno, si hay alguna más, ahora. Sí. ¿Sí? Bueno, mi pregunta iba un poco en la línea de la relación entre política y tecnología, en el sentido que antes he hablado de que la tecnología es una estrategia. Y si la tecnología es un conjunto de estrategias, de alguna manera... es la forma del poder. El poder, en tanto que, en un sentido espinocista, por decirlo de algún modo, sería el conjunto de la potencia o de la inmanencia. La tecnología lo que haría sería organizarla, estratificarla y dar como orientar este sentido de la acción o de la potencia misma de Dios en un sentido espinocista, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la diferencia que hace Simondón entre la tecnología y el objeto técnico, en tanto que el objeto técnico sería el elemento material, por decirlo de algún modo, mientras que la tecnología sería cuando este objeto técnico queda introducido en un discurso.
un poco en relación a lo que decías antes, parece que la tecnología en las condiciones que se ha implantado en Occidente, por decirlo de algún modo, ha llevado a una especie de reterritorialización o una especie de proceso de restricción de las libertades, por decirlo de algún modo, de captura también de los cuerpos, del deseo, etc. Entonces, para vincularlo también con la cuestión estética, que es una cosa que me parece muy interesante, siguiendo también los planteamientos de Guattari, Deleuze, sería como hasta qué punto el arte, en esta posibilidad de crear sentidos, sería capaz de convertir aquellas tecnologías que de algún modo sirven para aumentar el poder de los poderosos, para de algún modo minorizar esta tecnología, volverla una tecnología menor que esté al servicio del pueblo, por decirlo en un sentido amplio. Quería, si podría ser una valoración de esta posibilidad, porque creo que en general se reduce la tecnología, por ejemplo, las redes sociales o Internet a las redes sociales, cuando, por ejemplo, existen una... Internet posibilita una serie de conexiones sociales, de vínculos, que establecen el flujo de la información y también el flujo del capital, el poder, etc. Y me gustaría saber sobre esa posibilidad de inversión o transvalorización de la técnica misma, ¿no? No, capisco. Me parece que estamos añadiendo una tercera. Antes he propuesto de ver el lenguaje artístico como, de un lado, como reactivación del cuerpo y del otro como distanciación irónica. Ahora propones una idea del arte como diferenciación, como sí, en el sentido simondoniano, como una diferenciación al interior del proceso técnico, como una función de conciencia estética que permite de discriminar diferentes posibilidades de desarrollo de la técnica misma. Sí, me parece que es lo que ha hecho larga parte de la net culture, por ejemplo, en los años 90. No lo sé, no soy seguro que... es como si el artista fuera un suggeridor de un proceso que tiene que ser esencialmente social, porque la discriminación entre posibilidades interiores a la técnica no es solo un problema de proyectualidad, de imaginación, es sobre todo un problema de actuación social, de capacidad de imponer una evolución positiva, socialmente hablando, a una evolución. Però sì, d'accordo. Tercera función del arte. No olvidamos. Yo enlazaría un poco con la primera de las preguntas que se hicieron respecto a la pérdida de sentido crítico y a cuándo lo hubo. No, claro, no negando que el sentido crítico ha existido, pero creo que tampoco lo debemos negar para la sociedad actual. Decir, yo en definitiva, generacionalmente, pues estoy en el bando de los que ya tenemos muchos años y comparto el pesimismo y el catastrofismo al que has hecho referencia. Pero quiero, de alguna manera, negarlo y plantearnos alguna cosa en contra de este mismo catastrofismo, ¿no? Alguna intervención
de las que han hecho los más jóvenes, pues es lo que nos puede dar esperanza. Yo creo que tenéis la obligación de bueno, tal vez sí escucharnos, pero para combatir algunas de las posiciones que tenemos los de nuestra generación. En ese sentido, yo creo que, no sé, debemos plantearnos también proyectar el pesimismo hacia el pasado, un pesimismo histórico, un pesimismo hacia el pasado, como tal vez palanca para nuevos planteamientos cara al futuro. Es decir, en el pasado la conciencia crítica obviamente ha existido y obviamente el mundo de la galaxia Gutenberg lo ha posibilitado y lo ha expandido, pero nunca ha llegado más allá de unas minorías terriblemente reducidas. Es decir, ¿qué revoluciones se han hecho? ¿Cuándo se ha podido hacer socialmente una revolución? Pues se han hecho revoluciones, sí, pero desde el final del colapso, de la implosión de las revoluciones comunistas y todo esto, pues bueno, realmente casi podemos pensar que históricamente siempre la conciencia crítica ha luchado en unas condiciones de imposibilidad, básicamente. Es decir, las fakes no se difundían por teléfonos móviles, sino pues desde los púlpitos, básicamente, desde el dominio apabullante de la religión, que imposibilitaba, no para todo el mundo, pero para la inmensa mayoría, imposibilitaba el pensamiento crítico. Ahora tenemos un cambio de condiciones materiales y sociales de unas dimensiones extraordinarias y sobre todo que evolucionan muy rápidamente y nos atragantamos con nuestras propias ideas para si queremos plantearnos una alternativa. La única esperanza la veo en que la vayan planteando los que tienen muchos menos años, porque biológicamente tienen la necesidad y la obligación de plantearla. Me parece que mucho más que una pregunta es una perfecta conclusión de toda la discusión. Gracias. Bueno, vamos a cerrar la sesión. Muchísimas gracias a todo el mundo. Os recuerdo que, bueno, existen ya las fechas concretas de las próximas conferencias. La siguiente en marzo es el viernes 13 con Agustín Fernández Maillo aquí, y aquí mismo también. La siguiente va a ser el 23 de abril con Patrizia Violi. El 18 de mayo con Silvia Federici y el 6 de junio con Janet Bergstrom de UCLA. Muchísimas gracias, espero veros a todo el mundo aquí dentro de menos de un mes, más o menos un mes. Hasta luego.